Y en esta época en la que pasamos más tiempo en nuestros hogares, es común que se presenten situaciones como accidentes caseros. Conocimos la historia de una persona que sufrió un accidente mientras trabajaba desde su casa. ¿Qué hacer entonces en estos casos? Aquí les contamos. ¿Debo acudir a la EPS o a la ARL? Eso fue lo que se preguntó Edgar Álvarez cuando su tía se resbaló y cayó al suelo mientras trabajaba desde casa. ¿Y esto es un accidente de trabajo? ¿Cómo se maneja este tipo de cosas? Esa fue como el gran interrogante. Para saber a dónde acudir en caso de un accidente durante el teletrabajo, hay que tener en cuenta el horario y la actividad que se estaba realizando. Si el señor teletrabajador, pese a estar por fuera de su horario laboral, sufre un accidente desempeñando labores propias de su trabajo, necesariamente deberá recurrir a su ARL. Por el contrario, si el señor teletrabajador, estando fuera de su horario laboral, sufre un accidente que no tiene ningún tipo de relación con sus actividades laborales, debe acudir a su EPS. Además, se debe establecer una relación entre el accidente y el trabajo. Por ejemplo, si usted sufre una lesión mientras se prepara un café, debe acudir a su EPS. La recomendación más importante es organizarse para no realizar varias actividades a la vez. Ahorita estamos combinando mucho las actividades laborales con las actividades propias del hogar y esto pues puede que se materialice en un evento no deseado, en un accidente por distracción. Dado que el accidente sucedió mientras estaba en la cocina, finalmente la paciente fue atendida por su EPS. En medio de todo pues nos fue bien, pues, pero es importante que igual pensemos como en este tipo de accidentes. Recuerde que si la ARL no responde en caso de un accidente durante el teletrabajo, el usuario puede acudir al defensor del consumidor o a un inspector de trabajo.